como este fin de semana en California. Un reporte del Washington Post asegura que los arrestos serían en ciudades santuario, buscando reforzar el mensaje de tolerancia cero de la administración Trump. María Paula Ochoa tiene el reporte. Por décadas, Olivia ha vivido con la boca, temiendo que su hijo indocumentado caiga en una redada migratoria. Lo encomiendo a Dios. Es todo lo que hago. Dale mi bendición y que Dios me lo cuide en el camino. Miedo que se agudiza al saber que el gobierno de Trump realizaría redadas en ciudades santuario, según lo denuncia el Washington Post. Estábamos confiados que era ciudad santuario. Ya no va a estar a gusto uno. Con la llamada Operación Santuario, ICE cumpliría su advertencia de enviar más agentes a las jurisdicciones donde no cooperan con ellos. Según la publicación, California también ascenderían a ciudades en las próximas semanas. Tiendo escenas como esta, donde se ve a los agentes haciendo detenciones en residencias y lugares de trabajo, como ocurrió con el esposo de Leonor, detenido camino a su trabajo hace más de un año y quien aún no ha sido liberado. No sabía dónde estaba, no sabía dónde lo tenían. Me tiré en la calle impotente. ICE dice no comentan asuntos que puedan afectar a sus oficiales, pero aseguran que en las jurisdicciones que siguen las políticas de santuario se ven obligados a arrestar criminales extranjeros prófugos en las comunidades en lugar de hacerlo bajo los límites seguros de una cárcel. Activistas lo ven como una estrategia que busca la reelección del presidente. También a su voto fuerte, el voto antimigrante, el voto racista, decir de que él está todo activo y con ellos, ¿verdad? María Paula Ochoa.